una serpiente grandota le va a picar a esa señora. ¡Es buena idea! ¡Es buena idea! ¡Hermana, mira! ¡La serpiente la picó! ¡Vamos a ayudarla! ¡Sí, sí, 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 sí! Sí, familia, le enseñé el sobre a mi hermanastro para que él lo abriera. Y él se llevó tremendo susto y se fue a esconder atrás de un árbol. Y decía que desde allá nos estaban observando. Y así fue, familia, ese muñeco nos estaba viendo de una forma misteriosa. Así que yo ya me quería ir a mi casa. Y de pronto vi pasar esa cosa misteriosa. Dale like si te daría miedo igual que a mí. Papá, apunta la leyenda que dentro de ese bosque está la cueva de Iron Man. Uy, mijita, yo lo quiero conocer. Ay, no, papá, tengo mucho miedo, pero vamos. ¡Vamos! ¡Iron Man! ¡Iron Man! Y sí, familia, llegó el momento de volvernos a ver con mi nueva amiga. Yo estaba muy contenta y nos dimos un fuerte abrazo. Ella tan linda me traía un detalle. Y así que nos pusimos a conversar cosas de niñas. Yo le dije para ir a ver el paisaje. Ella estaba muy emocionada porque era su primera vez en este lugar. Dale like si te cae bien como a mí. La niña zombie. Amiga, ¿te diste cuenta que hay un zombie? Uy, sí, amiga, y hay otro. Así que las chicas tenían mucho miedo. Y de pronto se dieron cuenta que un zombie se estaba acercando. ¿Quieres saber lo que le hizo el zombie a las chicas? El duende se escapó del pozo. Amiga, ¿sí te diste cuenta que está saliendo del pozo? Uy, sí, amiga, es el duende que se quiere escapar. Uy, no, amiga, vamos a entrar al pozo para que no se salga. Con mi amiga hicimos fuerza para que el duende no se pueda escapar. ¿Tú crees que el duende tiene más fuerza que nosotras dos? Esa chica atrapó al oso Yogur. Oiga, tía, ¿sí cuenta que esa chica acabó atrapando al oso Yogi? ¡Vamos a ayudarle! ¡Verdad, tío! ¡Voy a ayudar! ¡Antes que se le suelte porque después se la come! ¡Vamos, ayudar! ¡Amiga, tengo que atrapar! ¡Al oso Yogi porque se acabó de comer a mi prima! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! La laguna de los deseos. Esa es la laguna de los deseos. Y como ven, era la laguna donde las personas pedían deseos y se los cumplía. Y aquí tengo las piedras para cumplir todos mis deseos. Si tuvieran la oportunidad de pedir un deseo, ¿cuál sería? Encontramos la casa de Luigi. Oye, prima, ¿sabes qué es la casa de Luigi? El amigo de Mario Bros. ¿Qué, prima? No te lo puedo creer. Sí, prima, vamos a verlo más de cerca. Oye, prima, mira, Mario entró en la casa de Luigi. ¡Luigi! Mira, ahí salió, salió, salió. ¿Tú crees que Mario y Luigi son buenos amigos? Le mordió un alacrán. Amiga, ¿viste lo que le acaba de suceder al señor? Sí, parece que le picó un alacrán. ¡Vamos a ayudarlo! Así que fuimos a ayudar al señor. El señor decía que el alacrán había picado en la mano. Comenta si quieres ver cómo el alacrán le dejó la mano al señor. Oye, tía, cuenta la leyenda que dentro de ese bosque se encuentra un dragón bien furioso. Oye, dijiste que tenga mucho cuidado porque el dragón bota fuego por la boca y nos puede quemar. Es verdad, tía, tenemos que tener mucho cuidado. Tía, mire, el dragón acabó de salir de su cueva.